Alcalde de Toro pidió a las autoridades acelerar investigaciones sobre móviles autores del homicidio de precandidato al Consejo. A 10 millones de pesos aumentó recompensa a quien dé información sobre dos hombres que abusaron de una niña de 11 años en Bárraga. Comunidad de Bugalagrande alarmada por aumento de robos, piden que la policía actúe. Director del DANE le dio la razón a la gobernadora sobre desfase en el censo poblacional del Valle del Cauca. En deportes, Tuluá es tercero en medallería en segundo día de los Juegos Departamentales de Buenaventura. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues el alcalde de Toro, Julián Bedoya, repudió el homicidio del precandidato al consejo de ese municipio, ocurrido en la tarde de este jueves. Solicitó a las autoridades el esclarecimiento urgente de este hecho que deja consternados a los toresanos. José Orlando Ordóñez Vanegas tenía 29 años, era maestro de construcción y precandidato al consejo por el partido Cambio Radical. El homicidio ocurrió en la calle Primera con carrera 15 del barrio Chiminangos. Según testigos, Ordóñez, que se desempeñaba como maestro de construcción, se encontraba en una obra cuando recibió varios impactos de bala. Las autoridades indicaron que en la construcción también trabaja un hermano de la víctima, quien manifestó que Ordóñez no recibió algún tipo de amenaza previa. El alcalde Julián Bedoya se pronunció y rechazó el asesinato del líder. Jorge Orlando Ordóñez, un joven de 28 años, lleno de vida, con su familia, con su esposa, trabajador, un hombre honrado, es asesinado en el municipio de Toro. Un líder social, trabajador, honesto, precandidato al Consejo Municipal por Cambio Radical. Es increíble que a estas alturas todavía tengamos desadaptados en nuestra sociedad que le siguen la vida a personas que trabajan y que luchan para que este mundo sea diferente. Repudiamos como alcalde municipal y como toresano esta muerte y solicitamos a las autoridades que lo más pronto posible se esclarezca este hecho que nos ha dejado consternados a todos en el municipio de Toro. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones y esclarezcan el caso en el menor tiempo posible. Miembros del CTI de la Fiscalía y personal de la SIJÍN hicieron presencia en el lugar para el levantamiento del cuerpo y su posterior investigación. A 10 millones de pesos aumentó la recompensa para quien dé información sobre el paradero de los presuntos responsables del abuso sexual de una niña en el corregimiento de Barragán. El caso se registró el pasado mes de febrero cuando al parecer dos hombres habrían abusado de una niña de 11 años en Barragán. La menor, quien venía con su familia desde otra región del país en situación de desplazamiento, se encontraba en una finca y al parecer allí fue accedida por el propietario y uno de sus hijos. Y la administración municipal siempre está comprometida con la seguridad ciudadana y en ese sentido y con el fin de aumentar una mayor información que nos permita ubicar a las dos personas que en este momento ya tienen orden de captura por esos hechos aberrantes que cometieron el corregimiento de Barragán, se subió la suma o la cuantía a 10 millones de pesos. Estamos coordinando también con la Fiscalía General de la Nación, con la Fiscalía para Menores, para lograr publicar las fotografías de esas personas que estamos buscando y la vamos a hacer en el próximo cartel de los más buscados. Se espera que la comunidad colabore para que este tipo de delitos no queden impunes. Claro que sí, lo vamos a hacer más visibles porque lo que queremos es lograr la captura. Tenemos información que uno de ellos ya salió del municipio de Tuluá, aún se encuentra en el departamento y la otra persona sí está cerca al municipio de Tuluá. Estamos desplegando todas las actividades de inteligencia y de policía judicial para lograr ubicar esas personas, pero lógicamente si logramos una cooperación oportuna de la comunidad y ahora viene el beneficio también de 10 millones de pesos, estamos seguros que así como lo hemos hecho con el cartel de los más buscados, donde hemos avanzado en el 60% de las capturas, vamos a poder capturar a estas dos personas donde la investigación ha podido establecer trabajaban en esta finca y es allí cuando bajo estas circunstancias laborales se presenta este hecho en la cual pues una menor de 14 años junto con su madre resultan violentadas en su integridad física y sexual. La menor y su familia han recibido acompañamiento psicológico. Se ha activado toda la ruta de atención a la mujer agredida. Es una ruta muy importante, el código rosa que se ha determinado desde la gobernación del departamento, un apoyo psicológico también que se ha dado a través de bienestar familiar y comisaría de familia. Es un trabajo interdisciplinario, pero lo que más ellos están pidiendo es justicia y allí es donde tenemos que llevar, dar captura de estos delincuentes. En coordinación con autoridades de otros departamentos, se espera dar con el paradero de esas personas.
Amigo especialista, en Constructor encuentre el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos. Constructor, más ahorro, más progreso. El mayor Héctor Toro, comandante de la policía de Tuluá, se refirió a la captura del hombre que abusó de una niña de nacionalidad venezolana que grabó el hecho con su celular. Realmente son noticias que uno no quisiera dar, ¿no? Porque nos hacen reflexionar sobre realmente si la sociedad está enferma, que ya llegamos al punto de atentar contra uno de los bienes más preciados, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. En ese marco, la Policía Nacional logra la captura del señor Ignacio Angulo Hurtado, esa persona de 31 años, que de acuerdo a las informaciones suministradas por la misma víctima, se logró establecer que esta persona, utilizando un arma blanca, la intimidación y la fuerza, accede sexualmente a esta menor de 14 años de nacionalidad venezolana, sometiéndola a vejámenes y también utilizando un equipo celular para grabar los vejámenes que contra ella cometió. Esa persona fue llevada a audiencia de control de legalidad de la captura. La captura fue totalmente legal y esta persona fue enviada a un centro de reclusión. La gobernación del Valle superó la emergencia y restableció la movilidad entre Bolívar y el corregimiento de Primavera. La normalidad regresó a la vía entre el casco urbano del municipio de Bolívar y el corregimiento de Primavera, luego de que un derrumbe la mantuvo cerrada, situación que fue superada por el apoyo de la gobernación del Valle del Cauca. A pesar de que es una vía terciaria que está a cargo del municipio, la señora gobernadora ha querido participar de este proceso de emergencia que ha vivido. Es un derrumbe grande, es casi 4.000 metros cúbicos de terraplén, de talud que se vino sobre la vía. Hoy en día la gobernación del Valle, a través de un convenio que tenemos con cafeteros, pues ya comenzamos a intervenir con maquinaria, combustible para el mismo y volquetas para el traslado de este terraplén que se vino sobre la calzada principal. Desde la Oficina de Gestión de Riesgo Municipal de Bolívar Valle, queremos agradecer a nuestra gobernadora Dilia Francisca Toro, que a través de la Secretaría de Infraestructura Departamental nos apoyó oportunamente en la remoción del deslizamiento que tuvimos entre la vía Bolívar Primavera. Con la intervención de la Secretaría de Gestión de Riesgo y la Secretaría de Infraestructura, logró superarse esta emergencia en esta vía que comunica a un amplio sector rural agrícola del municipio de Bolívar. Una inversión cercana a los 77 millones de pesos y que de esta manera esperamos contribuir como Gobernación del Valle, como la Oficina de Gestión del Riesgo y como Secretaría de Infraestructura para poder dar vía nuevamente libre a toda esta comunidad que tanto lo requiere. La alcaldesa de Bolívar, Lourdes Escobar, reconoció el apoyo liderado por la gobernadora Dilia Francisca Toro, demostrando así el compromiso con la comunidad bolivarense. En el primer semestre de 2019, Polfa y Diana aprehendieron más de 10 mil millones en mercancía de contrabando en el Valle y Cauca. Confecciones, juguetería, calzado, joyería y cigarrillos hacen parte de la mercancía más aprehendida en los operativos. En total se han realizado 2.233 acciones de control aduanero desde el 1 de enero hasta la fecha, incluyendo la intervención a 28 bodegas usadas como centros de acopio de ilegalidad, donde los funcionarios adscritos a la Polfa y la DIAN han aprehendido mercancías de contrabando que suma 9.778.645 unidades, representadas en autopartes, bisutería, calzado, cigarrillos, confecciones, joyería, lencería, licor, medicamentos, perfumería, accesorios para celular, celulares, juguetería, entre otros. Estas mercancías son traídas de países como China, México, Tailandia, Cuba y Japón, entre otros. Entre los municipios intervenidos por las autoridades están Betania, Yumbo, Candelaria, Florida, Buga, Jamundí, Cerrito, Guacarí, Palmira y Cali en el Valle del Cauca, Popayán, Puerto Tejada, Villarrica y Santander de Quilichao en el Cauca. Localidades donde luego llevar a cabo estas visitas aduaneras, acciones en puestos de control y labores de patrullaje, al verificar la legalidad de la mercancía, se logró establecer que su ingreso al territorio nacional fue ilícito, al no cumplir con los requisitos exigidos por la regulación aduanera. Presentamos un balance positivo en materia de aprehensión de mercancía de contrabando durante los primeros 6 meses del año 2019, donde de manera conjunta con la Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales, hemos llevado a cabo diferentes operativos de control aduanero, logrando la aprehensión de más de 10 mil millones de pesos. En total se han realizado 2.233 acciones de control aduanero desde el 1 de enero a la fecha. Esto incluyendo la intervención a bodegas usadas como centros de acopio de legalidad, donde hemos aprehendido mercancías de contrabando que suman 9.778.645 unidades de mercancías de procedencia extranjera que ingresaban al país de manera ilegal.
Con esto, el resultado de la Polfa y la DIAN avanzan en la erradicación del negocio ilícito del contrabando en esta zona del país, mitigando así la competencia desleal y la afectación económica nacional. Vamos a una primera pausa comercial. Al regreso espere más información en CNC Noticias. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón. Y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Yumbo y Calima el Darién reunirán a los mejores deportistas de 41 países, compitiendo en 30 disciplinas. En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, el mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica Italiana, innovación y calidad. El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica. A decir, bueno, ya pasé de ser artesana a ser emprendedora, ahorita va a pasar a ser empresaria. Y para mí es un orgullo ser parte de la familia Crece. La Cámara de Comercio de Tuluá. ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? Regresamos con las noticias, pues vuelve el concurso musical más grande de Tuluá. El Festival Interbarrios de la Canción pondrá a competir a todas las juntas de acción comunal del corazón del valle. En 1983 los tulueños vibraron con una búsqueda intensiva de talento. En el 2019 regresa el Festival Interbarrios de la Canción, que busca un nuevo ícono de la música. El Festival Interbarrios de la Canción se fundó en el año de 1983 aquí en Tuluá, con un éxito rotundo. Recuerdo en esa época lleno total el Teatro Sarmiento y participaron casi toda la mayoría de los barrios en esa época, pero ya Tuluá ha crecido muchísimo, tiene nuevas juntas comunales, nuevos presidentes, nuevos barrios, o sea que estamos frente a un descubrimiento de grandes talentos en el municipio de Tuluá, no solamente la parte de la ciudad, sino también en veredas y corregimientos donde vamos a buscar como sea talento. Descubrir los nuevos talentos que han nacido en la Villa de Céspedes es la tarea de las juntas de acción comunal de cada barrio en este festival musical. Se vuelve a retomar porque realmente la cultura está un poquito opaca en Tuluá y necesitamos pues
que descubrir nueva gente, nuevos talentos, no solamente en el canto, sino en otras actividades como la danza, como el reggaetón, como todos los géneros de del arte y la cultura tulueños, que son por cantidades. Si a usted le gusta cantar, esta es la oportunidad para brillar. Tuluá tiene el 90% de sus habitantes, yo creo que les gusta el canto, y por lo tanto se está pidiendo a gritos que se hiciera un evento de estos para descubrir esos talentos y mostrarle a Colombia de que aquí hay un talento grande de exportación. Se presenta la oportunidad para cantar y brillar en los escenarios, pues todos los tulueños que sienten la pasión por la música pueden participar de este concurso. Las inscripciones están abiertas. El concurso, que para las nuevas generaciones de Tuluá es sorpresa, después de una extensa pausa vuelve para descubrir los talentos escondidos del corazón vallecaucano. Vamos a tener tres eliminatorias, la primera es en privado, las segundas pues son públicas. En cada eliminatoria pues obviamente va a haber un número más pequeño de personas que se van a presentar en la gran final. El nivel de exigencia aumentará en cada faceta del concurso, en el cual el jurado calificador evaluará hasta el más mínimo detalle. Los jurados van a ser conformados por 5 personas que vienen de diferentes ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali. Vamos a tener a uno de los primeros participantes también del Festival Interbarrios por allá del año 83. Entonces va a ser un jurado bastante interesante. El Festival Interbarrios de la Canción tendrá premiación a la altura del talento tulueño. Se va a calificar voz, se va a calificar afinación, presentación personal y pues obviamente la personalidad del participante. Si esta es la oportunidad que usted tanto había esperado para enamorar a Tuluá con su voz, no dude en inscribirse. Los premios son bastante interesantes, es $1,000,000 para el ganador, $700,000 para el que quede segundo y tercer puesto serán $300,000. Aparte de eso, pues algunos patrocinadores van a dar unos detalles espectaculares que pues obviamente van a ser sorpresa y pues dentro de la organización del evento también van a haber muchísimas cosas que van a beneficiar pues a los participantes. Aparte de que pues queremos aprovechar un poco este espacio para nombrarles que el ganador va a poder grabar un single o una canción propia para que podamos ayudar a mostrar pues todo ese talento tulueño. Todos los mayores de 15 años se pueden inscribir sin importar en qué sector de Tuluá resida. En el avance del festival, los participantes se convertirán en los representantes de su barrio. Bueno, nos pueden escribir a los números que están en las publicidades, en afiches, en medios digitales, en redes sociales, email también. Allí pueden llenar un formulario, lo escanean, lo envían y nosotros nos encargaremos de comunicarnos ya para que puedan presentarse a esa eliminatoria en privado. Amigo especialista, en Constructor encuentre el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos. Constructor, más ahorro, más progreso. Vamos ahora con la sección institucional de Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. Reconocemos la importancia de que la comunidad tulueña se eduque, que se eduque en la gestión integral de residuos. Es por esto que como miembros del Consejo Municipal Ambiental nos hemos sumado a la iniciativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Agricultura del municipio de Tuluá, SEDAMA, con el desarrollo de un foro denominado Foro Economía Circular y Gestión Integral de Residuos Sólidos, precisamente con esa intención de que se imparta información, que la comunidad conozca cómo es la forma correcta de manejar sus residuos, que haya alternativas de aprovechamiento, siempre pensando en minimizar o reducir los impactos ambientales que como seres humanos estamos generando a nuestro medio ambiente. De alguna manera el residuo se genera porque cada uno de nosotros lo genera, entonces lo importante es que en última nosotros tengamos en primera instancia un consumo responsable, que no compremos aquello que no necesitamos, sí, que no compremos que si de alguna manera estamos generando un elemento que puede tener la oportunidad de reuso, precisamente lo hagamos, ¿cierto? Ustedes por ejemplo en este momento han escuchado que hay varios lugares del país en donde están restringiendo el uso de materiales de un solo consumo, ¿no? El uso de plástico de un solo consumo, no, pues evitemos eso. Digamos que no compremos materiales que inmediatamente se conviertan en un residuo o evitemos la generación de estos. Y lo segundo es que si lo generemos de alguna manera, veamos que en últimas ese tipo de material puede ser útil para otro, ¿cierto? Puede ser aprovechado y que lo
menos deseable es que termine ese residuo precisamente en la calle, o que termine en un sumidero, o que termine también en un sitio de disposición final, que termine en un sumidero, por ejemplo, obstruyendo un alcantarillado, y ese alcantarillado se rebosa y luego los damnificados vamos a ser todos. Es decir, fíjense que en ese tipo de circunstancias tenemos responsabilidad absolutamente todos, y todo parte de que tengamos conciencia y de que no generemos residuos. ¿Cuántos residuos depositados? Fíjense que por alguna razón aquí hay un respeto muy fuerte y aquí no hay basura. Que pensemos que hoy estamos aquí, que la situación es cada vez más complicada, que gran parte, por ejemplo, de estas olas de calor o de invierno que se están presentando tan fuertes están asociadas precisamente al manejo inadecuado de los residuos sólidos, y que bueno, que luego vienen nuestros hijos, nuestros nietos, y qué planeta les estamos dejando. Si queremos dejarles un planeta mucho más amigable, una vida mucho más llevadera, pues definitivamente la opción es no generar residuos sólidos, y eso empieza por cada uno de nosotros. Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. La comunidad del municipio de Bucaramanga se encuentra alarmada por el incremento en los atracos a mano armada en esa población del centro del valle. Piden que la policía refuerce la vigilancia y, ante todo, que capture a los ladrones. La tranquila Bucaramanga se ha visto alterada por varios casos de hurto que tienen en vilo a sus pobladores, pero ladrones atracan con arma de fuego. El domingo, el 2 de julio, estábamos viendo una película en la iglesia cristiana en Cosicoimpa. Cuando salimos de ahí, nos atravesamos la carretera, ya íbamos a prender la moto para venirnos, cuando se bajó un muchacho de una moto y nos encañonó a mi hija, y nos dijo que teníamos que soltar lo que tuviéramos, que entregáramos celulares, plata, lo que tuviéramos, y pues nosotras no teníamos plata. Entonces se le acercó al pastor, que ya le iba a disparar, que si no entrega lo que tenía le disparaba, y entonces el pastor le tocó entregar un dinero. Luego el ladrón se acercó de mí y me jaloneó el bolso y me sacó el celular del bolso, y luego ya después de que me quitó el celular, me hizo un disparo cerca a los pies. Yo iba caminando por la calle tercera, por la carrera tercera con calle sexta, aquí pues en el municipio, y en ese momento me sonó el celular y contesté una llamada, y al momentico llegaron unos, sentí un golpe por detrás, lo primero que sentí fue un golpe en la cabeza por la parte de atrás, y luego los tipos me arrebataron el celular en una moto. Estas asustadas mujeres víctimas de ladrones solicitan más vigilancia y atención oportuna a sus casos por parte de la policía. Pues que pongan policías por allá, por esos lados de Cosicoimpa, porque por allá es donde están ellos delinquiendo. Entonces que pongan como más, o sea, que coloquen gente a que vigilen ese barrio, porque en realidad esto está muy peligroso, este barrio. Y da miedo, ya uno queda con muchos nervios. Las ciudadanas se quejan que su denuncia no fue recibida, sino que fueron remitidas a la página web de la institución. No, pues yo le dije a la persona que estaba allí, la verdad no sé qué rango tenía, pero la persona que estaba allí recibiendo la denuncia, que me habían robado, y ellos, esta persona lo único que me preguntó fue que para dónde se habían ido, y cuando le dije para dónde se habían ido, solo su respuesta fue que como así nomás, no sentí que hubiera una reacción real de salir a buscar a los ladrones, o pues que uno se sienta por lo menos apoyado con la Policía Nacional. La comunidad de Bucaramanga espera que la policía atienda sus inquietudes para que vuelva la tranquilidad a esta población. Pero esta mañana yo fui a colocar la denuncia y la policía me dijo que lo hiciera por la página. ¿Por cuál página? Por la página de la Policía Nacional. El próximo domingo se realizará una actividad de recolección de alimentos y recursos para la Fundación Animalista Safe Animal, que opera en el municipio de Ginebra. Animalistas de Tuluá se unen a esta campaña desde el corazón del valle. La Fundación de Protección de Animales Animal Safe Colombia es una entidad sin ánimo de lucro que se creó en la ciudad de Buga en el año 2001.
Su historia comienza con 50 animales de todas las razas recogidos de las calles de Buga y poblaciones aledañas que se encontraban desprotegidos y abandonados en el año 2005. Se fortalece con la fusión de Refugio Paz y Amor de Ginebra Recapaz, quienes manejaban más de 100 animales en las mismas condiciones, constituyendo la seccional animal Safe Ginebra, dedicada solamente a caninos con más de 800 perros, a los cuales se les respeta el derecho a la vida y la eutanasia no es una opción. Bueno, este domingo 14 de julio hay una jornada de recolección de alimentos en pro de la Fundación Animal Safe. Animal Safe es una fundación que alberga más de 1000 animales entre perros y gatos y pues necesitan de la ayuda del Valle del Cauca y de Tuluá también para darle comida a estos animalitos y para calmar el hambre de ellos. ¿Qué tipo de alimentos van a recolectar? Concentrado, también vamos a concentrado entre perro y gato, no importa ni la marca ni la cantidad, dinero y medicamentos que tengan en casa, que ya no les sirvan, los pueden donar para Animal Safe. Desde Tuluá, la Fundación Derecho Animal se une a esta jornada para apoyar al más grande refugio de animales del Valle. Como fundación, nosotros realizamos diferentes actividades, entre ellas jornadas de salud animal, jornadas de adopción responsable, jornadas de esterilización y jornadas de recolección, como va a haber este próximo domingo. La invitación para toda la comunidad tulueña, este próximo 14 de julio, a partir de las 8 de la mañana, en el Colegio Corazón del Valle, sede Tomás Uribe. Allá los esperamos, allá vamos a tener venta de cosas, de hojaldras, suelos de leche, y con eso ayudaremos a Animal Safe. De igual manera, se hace un llamado para quienes tienen mascotas, las hagan esterilizar y no las abandonen a su suerte en la calle. La esterilización es de vital importancia, primero para mitigar el abandono y segundo para la salud del mismo animal, es muy importante. Cuando esterilizamos un animal, le ayudamos a la comunidad porque le estamos haciendo un bien al animal y a la comunidad, porque muchas personas que son inconscientes de eso, no esterilizan a sus animalitos, dejan que las perritas entren en calor o las gaticas y tienen los gaticos o los perritos y los tiran a la calle y después la gente, las fundaciones y que no hacen nada, y dejar en claro de que las organizaciones defensoras de los animales no somos refugio, no tenemos refugios, nos movemos por medio de hogares de paso y créanme que es súper mega difícil conseguir un hogar de paso en este momento. Nos movemos mucho por medio de redes sociales, Facebook e Instagram, y Animal Safe, la cual vamos a ayudar este próximo domingo, se encuentra en el municipio de Ginebra. Ellos sí tienen refugio, albergan más de 1000 animales entre perros y gatos y la idea es ayudar. La invitación para la comunidad tulueña es para que este domingo 14 de julio se acerquen al Colegio Corazón del Valle, sede Tomás Uribe, desde las 8 de la mañana para donar alimentos para las mascotas de la Fundación Animal Safe. Pausa para comerciales, al regreso esperen los deportes en CNC Noticias. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. En todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive.
UCEBA informa la ampliación de inscripciones hasta julio 15 del 2019 para las siguientes carreras: Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Agropecuaria, Tecnología en Agropecuaria Ambiental, Tecnología en Logística Empresarial, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Comercio Internacional, Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Licenciatura en Ciencias Sociales. Inscripciones en nuestra página web www.uceba.edu.co. UCEBA, Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. UCEBA. Una institución para llevar en el corazón. Buenos días, vengo a reclamar mi chancecito. Buenos días, caballero, vea. Vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A. ¿El 2507? Yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Regresamos con los deportes. La disciplina de levantamiento de pesas inició con pie derecho en los 12avos Juegos Departamentales. Esto gracias a la excelente participación de la tulueña Dini Gilesi Solís Caicedo de la categoría 40 kilogramos, quien obtuvo una medalla de oro y dos de plata. Y María Alejandra Perlaza en la categoría 49 kilogramos pre-junior con dos medallas de oro y una de plata. Una espectacular representación tulueña en las justas departamentales que inicia y acumula para Tuluá tres preseas de oro y tres de plata. La disciplina de levantamiento de pesas inició con pie derecho en los 12avos Juegos Departamentales, gracias a la excelente participación de las tulueñas Dani Gilesi Solís Caicedo, categoría 40 kilogramos, quien obtuvo una medalla de oro y dos de plata, y María Alejandra Perlaza en la categoría 49 kilogramos pre-junior, con dos medallas de oro y una de plata. Una espectacular representación tulueña en estas justas departamentales, que en su inicio acumula para Tuluá tres preseas de oro y tres de plata. Amigo especialista, en Constructor encuentre el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos. Constructor, más ahorro, más progreso. Hoy, viernes 12 de julio, es el segundo día de competencias y el seleccionado tulueño espera continuar disputando con disciplina, pasión y responsabilidad los primeros lugares de la versión número 22 de los Juegos Departamentales y Paradepartamentales 2019. Los tulueños son versátiles en actividades deportivas y recreativas. Los bolos es una de las prácticas favoritas. Los bolos, aunque es una práctica antigua, derrumbar pinos es una de las actividades que los centrovallecaucanos más disfrutan. Pues se debe tener en cuenta de que pues, la bola siempre es pesada, ¿no? Bregar a tirarla con la mayor precisión y anotar cada puntaje, anotarlo bien para caer. Así se puede hacer el conteo y bregar al sacar el ganador. La bola puede pesar hasta 5 kilogramos y la fuerza con la que se lanza da el impulso para tumbar la mayor cantidad de bolos. El reglamento son dos tiros por cada persona, ¿no? Entonces anotas cada vez que tumbas, anotas el número de pinos que tumbas. Entonces anota si la primera vez los tumbas todos, vale 20. Que es la única vez que vale 20. Si lo zumbas todos a la segunda, vale 10 nomás. Y así sucesivamente, si tumbas 5 a la primera y 5 a la otra, apunta 5 y después 5. La coordinación entre fuerza y precisión es la clave para ganar y poder gritar chuza. La técnica más que todo es bregar a cogerle la velocidad a la bola. Bregar a que la bola vaya con la suficiente velocidad para que los tumbe y siga ella, pero con no mucha para que se vaya a ir solamente con un solo pino. Una actividad que se puede realizar entre familia, pareja o grupo de amigos y disfrutar sanamente desde el más pequeño hasta el más adulto del hogar. Salir de la rutina, buscar otra cosa, mirar que el juego es
muy diferente a lo que las personas se imaginaban, porque las bolas son bien pesadas, no es algo que sea un chiste. Hasta aquí los deportes, vamos a una pausa comercial, al regreso más información. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón, y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Yumbo y Calima El Darién reunirán a los mejores deportistas de 41 países, compitiendo en 30 disciplinas, en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. El mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. 290 locales en el primer nivel, 66 locales en el segundo nivel, 105 parqueaderos para vehículos, 220 parqueaderos para motocicletas, mall de comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Majaba, kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cancún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión, Turquía. Oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútelas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Surtites Tuluá, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas. Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtites, tienes ropa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Regresamos con las noticias. El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Luis Fernando Ocampo Chiri, en diálogo con CNS Noticias, se refirió a algunos comentarios en redes sociales, donde se expresa que el aspirante al primer cargo del municipio sería la carta de otro candidato para restarle votos a su oponente. Esto fue lo que dijo. Andan diciendo en redes sociales que usted es el gallo tapado de la campaña de otro candidato. No, sujé, gallo tapado de nada. Yo lo único que estoy haciendo es mi trabajo y soy el gallo tapado de mi gallinero, que es este. Yo no soy gallo tapado de nadie ni de ninguna
organización diferente a la mía. Estoy haciendo un trabajo diferente, fuera de lo convencional. Queremos seguir llevando nuestro mensaje con una oportunidad, con una designación distinta a lo que queremos nosotros de la política convencional. Eso es lo que hemos hecho, con mucho respeto hacia los demás proyectos, hacia las demás campañas, y solo hablamos siempre bien de lo que hemos hecho nosotros y lo que queremos hacer por Tuluá. Eso es lo que estamos haciendo. No soy ningún gallo tapado en ninguna parte. ¿No hay ninguna negociación para que usted le reste votos a otros candidatos? No, desde ningún punto de vista. Yo lo que voy a hacer es ganar votos para mí. Eso es lo que estoy haciendo. Y ese es mi trabajo día a día. Caminar por las calles de Tuluá, conversar con la gente, contarles de nuestro proyecto. Y eso es lo que hacemos a diario, ganar adeptos para nosotros. Yo no le quito a nadie nada. Ellos verán si hacen mantenimiento de sus votos o no. La derecha, la izquierda, como quieran llamarse, que trabajen para que sigan creciendo en sus proyectos. Les deseo la mejor de las suertes, pero yo trabajaré para que mi proyecto de ciudad siga creciendo, siga contando con la aceptación que hoy cuenta dentro del municipio de Tuluá, y que la gente vea en realidad esa oportunidad que somos diferentes de política, una política con respeto, con mucha humildad, con fe en Dios y con un proyecto de ciudad realmente de inclusión y oportunidades. ¿Usted se considera el candidato diferente, por decirlo de alguna forma, la opción diferente entre lo que hay actualmente? Sí, claro que sí. Creo que somos la diferencia, creo que estamos marcando una pauta. Hemos llevado un mensaje con unos planteamientos aterrizados a las necesidades del municipio, y a hoy, sin plata, sin maquinaria, sin estructuras, simplemente con la alianza de la comunidad, con el mejor aliado que es Dios, y con eso hemos trabajado. Hemos marcado la diferencia, porque con nuestros propios recursos, con lo poco que tenemos económicamente y con el cariño de la gente, hemos llegado a donde estamos hoy y hemos crecido demasiado. Por eso hoy en día están hablando tanto de nosotros. ¿Usted cuenta en este momento con quién, Chiri, para hacer su campaña, teniendo en cuenta que estamos en la época de alianza, de adhesiones, ya definitiva antes del 27 de julio? No, tengo la alianza de una gran cantidad de personas en el municipio de Tuluá, comerciantes, empresarios, líderes de juntas de acción comunal, también algunos ex concejales, candidatos a la asamblea también del municipio. Contamos con muchas personas, grupos deportivos, agremiaciones, muchas personas que creen en nuestro proyecto y que creen en que la posibilidad de algo que se haga con respeto, pero generando oportunidades para todos nosotros, está aquí. ¿Se cree que eso le alcanza para, en alguno de los casos, un segundo lugar, una tercería buena? No, ¿cuál segundo lugar? Nosotros vamos a ganar. Nos va a alcanzar es para la alcaldía de Tuluá. Nosotros vamos a ganar las próximas elecciones con el poder de Dios. Y así va a ser. ¿Qué le quiere decir a sus seguidores, a la gente que todavía está pensando, por qué también apoyarlos? Que somos una muy buena opción. Que nos hemos ganado el espacio que hoy tenemos con respeto, con humildad, con sacrificio, con disciplina, con fe en Dios, pero también con unos argumentos reales y que van encaminados a suplir las necesidades que hoy presenta el municipio de Tuluá y todos sus habitantes. ¿Qué le resta a los otros? ¿Le resta? A todos les tengo que restar para ganarles. Eso es lo que voy a hacer. Restarle a todos, respetuosamente, trabajando, sin hablar mal de nadie, solo hablando bien de lo que nosotros queremos hacer por Tuluá. ¿Entonces qué le quiere decir finalmente a todos los que están hablando de usted? Que sigan hablando, porque me están haciendo publicidad. Que hablen bien o mal, eso es bueno para mí, porque la gente se va a dar cuenta quién es Luis Fernando Campo Chiri y va a ser su próximo alcalde con el poder de Dios. Amigo especialista, en Constructor encuentre el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos. Constructor, más ahorro, más progreso. El mayor Héctor Toro dio a conocer a CNC Noticias sobre las más recientes capturas, entre las cuales hay una mujer que tenía casa por cárcel. La Policía Nacional, a través de sus controles y en plan registro a personas e identificación de las mismas, logra identificar a la señora Diana Marcela Buitrago Mendoza, una persona que estaba solicitada o tenía una medida de aseguramiento con el beneficio de casa por cárcel. Esa persona no cumplió esta medida, tenía que estar en su residencia en Buga, sin embargo fue sorprendida por unidades de la policía en el sector de la transversal 11 con diagonal 20. Es allí donde nuevamente se recaptura a esa persona y se deja a disposición de autoridad competente. ¿Por qué delito era requerido esa mujer? Esa persona estaba solicitada por el delito de tráfico, fabricación, porte de estupefacientes. ¿Se puede determinar qué actividad estaba desarrollando en la ciudad de Tuluá?
Bueno, hemos logrado establecer que es recurrente que las personas aprovechan esta medida de la detención domiciliaria para permanentemente estar violando este beneficio que le da la misma justicia, pero bueno, ya la pusimos a disposición nuevamente de las autoridades esperando la medida que tome el señor juez. Asimismo, el mayor se refirió a tres personas capturadas por el delito de tráfico de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad. Realmente durante la semana se lograron capturar 11 personas por delitos relacionados con el tráfico local de estupefacientes. Sin embargo, quisiera resaltar tres en especial. Uno, que es la captura de Jaime Agudelo Garzón. El segundo, una persona de nombre Álvaro Pérez Quina. Y el tercero responde al nombre de la señora Jenny Paola González Ruiz. ¿Por qué resalto esos tres casos? Porque aunque las cantidades incautadas fueron pocas, alrededor de 20, 25 gramos de bazuco, se logró comprobar mediante entrevistas y mediante el dinero que tenían ellos en ese momento portando, que esas personas no estaban dedicadas al consumo, sino que eran personas dedicadas al tráfico local de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad. Es importante resaltar aquí la labor de la policía que da las capturas porque el juez las denomina legales. Claro que sí, son capturas donde el juez en la audiencia de control de legalidad de la misma dice que la captura es legal y la medida es intramural, la que otorga el señor juez. O sea que estamos viendo una policía efectiva, pero también unos jueces que están empezando a tomar el tema y el asunto del tráfico local de estupefacientes con su debida gravedad, porque no es solamente el hecho de vender esta sustancia ilícita, sino toda una estructura y una cadena criminal que es la que también nos ha generado temas de homicidios. El tema del tráfico local va muy asociado también al tema de los homicidios. Vamos ahora con la sección de la Cámara de Comercio de Tuluá. La Cámara de Comercio de Tuluá reconoce la labor de sus empresarios. Bueno, estos 20 años han sido de sacrificio, de estar entregado totalmente a nuestra empresa. Esta empresa fue creada en 1999. Arrancamos con una cacharrería que se llamó Cacharrería El Turco, ya que a mí en la universidad era conocido con esa chapa del Turco. Bueno, nosotros atendemos desde Palmira. Atendemos todo centro y norte del valle, nos especializamos primero en el territorio y segundo en determinadas líneas. Somos muy fuertes en lo que es uso personal, aseo, hogar y papelería. Después de tener 5 empleados fuimos creciendo a 10, a 15 y ahora ya hay 130 trabajadores o colaboradores con nosotros. Bueno, los 20 años los estamos celebrando por etapas. Ahí ya arrancamos con nuestras redes sociales, nos ha ido muy bien, muchas felicitaciones. Y vamos para el mes de agosto, ya vamos a sacar unas rifas que vamos a hacer tanto en el mostrador como para la parte de la distribuidora, en la cual se van a sacar dos motos que vamos a rifar entre nuestra distinguida clientela. Y de ahí para allá vienen muchas actividades, durante los meses vamos a seguir haciendo en el mostrador, donde vamos a tener anchetas y muchas, muchas cositas que tenemos ahí planeadas para celebrar este año con todas las de la ley, los 20 años de la distribuidora JM. Y la Cámara para nosotros es fundamental porque es donde nosotros nos podemos apoyar en todos sus programas que ellos tienen. Pausa para comerciales, al regreso espere más información en CNC Noticias. Salió excelente, definitivamente. Hoy es el día, voy a comprar la Lotería del Valle. Betuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro. Si todos los días es el día de mi suerte, y voy por el premio de los 5 mil millones de pesos. Además, tenemos muchas oportunidades para ganar, así que va, ¿vamos a qué? Vamos a gozar, vamos a ganar, como te gusta, con los Element Black. Juega todos los miércoles. Lotería del Valle, cambia tu vida. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181.
En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-688-4650. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país, Panela El Trébol. Producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares, Panela El Trébol. Energía para toda la vida. Llegar o salir del corazón del valle será una experiencia inolvidable porque algo nuevo está pasando en Tuluá. Nos estamos preparando para brindarte el mejor servicio. Prepárate para disfrutar de comodidad, elegancia y confort en un solo lugar. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá. Juntos por la transformación de la ciudad. Por su parte, la policía de Tuluá también logró la captura de una persona por hurto agravado. Una persona que está solicitada por el delito de hurto agravado. Esta persona fue requerida por unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes. Mediante solicitud de antecedentes encontramos este requerimiento y efectivamente esta persona venía huyendo de la justicia. Gracias al trabajo que se está realizando en coordinación con la Fiscalía, pues vamos a colocar a otro bandido bajo las rejas y lógicamente es una persona menos, un delincuente menos que tenemos en las calles de Tuluá. ¿Qué se puede decir de esa persona? ¿Era del municipio o era oriundo de otro lugar? Bueno, es un caso que está en desarrollo. Estamos verificando todos los antecedentes, cuándo sucedieron los hechos. Más adelante pues daré detalles de esa importante captura, pero decirle que por lo menos se puede ver el resultado que la Policía Nacional permanentemente está dando día a día en consolidar la seguridad ciudadana en el municipio. La Gobernación del Valle del Cauca trabaja para la educación de los funcionarios sobre los nuevos lineamientos de contratación estatal. A través de jornadas de capacitación, la Dirección Jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca adelanta con funcionarios de la Administración Regional la socialización del sistema de contratación estatal. A través de un nuevo manual de contratación, el cual fue adoptado el año pasado y en este momento nos encontramos socializando con todos los funcionarios públicos y los contratistas encargados de la gestión contractual estos formatos tendientes a garantizar unos procesos contractuales acordes a la ley. El proceso contribuye al trabajo de transparencia con el que se ha venido fortaleciendo la actual administración seccional. En aras de garantizar los principios de selección objetiva y de transparencia con los que se debe generar todos los procesos de contratación en todo el departamento del Valle del Cauca. El proceso de socialización también se ha extendido a funcionarios de las alcaldías a fin de que conozcan cómo se están generando los lineamientos ofreciendo garantías jurídicas a los procesos de contratación estatal. Amigo especialista, en Constructor encuentre el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos. Constructor, más ahorro, más progreso. Vamos con la sección del Ingenio San Carlos. Música.
El Ingenio San Carlos viene desarrollando acciones que buscan establecer lineamientos generales de educación y responsabilidad social, definiendo las acciones institucionales necesarias para promover en los colaboradores, contratistas, visitantes, entre otros, la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en las vías internas y aledañas a las instalaciones de la compañía. A finales del mes de mayo del año en curso se hizo una actualización en los integrantes del Comité del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Con base en esta actualización me definieron como líder de este programa para cumplir con los objetivos y lineamientos que tiene los pilares del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Estos pilares están conformados con gestión institucional, atención de víctimas, infraestructura, vehículos seguros y comportamiento humano. En estos factores o en estos pilares nos vamos a centrar para seguir con el cumplimiento de este Plan Estratégico de Seguridad Vial. El Comité de Seguridad Vial del Ingenio San Carlos lo conforman como principales Gustavo Jaramillo, Analinda Carvajal, Luz Andrea Chavarriaga, Rubén Oliver Jácome, Gabriel Guzmán, Carlos Gómez y Rodolfo Valdés, suplentes Iván Javier Bruzón, Ronald Torres, Arley Betancourt, Jonathan Lozano, Benjamín Carmona, Oscar Vanessa y Giovanni Meléndez. En el tema de los paraderos hemos evidenciado muchas brechas que estamos trabajando y estamos analizando para brindar soluciones a nuestros colaboradores. Soluciones que deben de garantizar la seguridad, como es el objetivo y lineamiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Con nuestros contratistas también vamos a tener la cobertura, hacerle la extensión de lo que son los pilares que debemos de cumplir como organización. Con este nuevo comité, integrantes de varias áreas, diversas áreas de la empresa, queremos garantizar el cumplimiento de este programa, que va con el fin directamente del bienestar, garantizar el bienestar a cada uno de nuestros colaboradores. El Plan Estratégico de Seguridad Vial es un instrumento de planificación que contiene acciones, mecanismos, estrategias y medidas que se adoptan en la compañía para lograr el cumplimiento de las normas de tránsito. Sabemos que no hemos iniciado una cultura, un hábito en la parte de seguridad vial. Queremos iniciar socializando y sensibilizando la importancia que somos actores viales aquí en el Ingenio San Carlos. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se pronunció sobre el caso de la niña Chari Alejandra en el Guaviare. Nuestros profesionales del ICBF desde ayer están brindando acompañamiento a todos los familiares de Sharika Alejandra Huitrago, la niña de 10 años, quien fue encontrada muerta presuntamente con signos de violencia en el municipio del Retorno en Guaviare. Es inaceptable que esta lista de niñas violentadas sexualmente y asesinadas siga creciendo. Duele esta nueva víctima y no podemos seguir tolerando que más vidas de niñas y niños inocentes sean apagadas en hechos aberrantes y producto de la indolencia de los adultos. Confiamos en la rápida actuación de las autoridades para esclarecer este doloroso hecho que enluta no solo el municipio del Retorno, sino todo el país. El ICBF continuará brindando este acompañamiento psicosocial y se encuentra a la espera de la información de medicina legal para establecer con precisión las causas de la muerte de la menor de edad. Continuamos con las noticias. El mayor Héctor Toro se refirió a las estadísticas en materia de capturas durante el primer semestre del año, en la que se ha logrado la captura de 37 personas por el delito de homicidio. En un primer semestre la Policía Nacional está llegando cerca a las 500 capturas, lo que pues envía dos mensajes. El primero, que continuamos realizando planes efectivos que permiten sacar de la calle a personas que permanentemente están cometiendo hechos delictivos. Pero segundo, también analizar el tema de la política criminal, porque podemos ver la cantidad de personas que se capturan permanentemente en el municipio. Y de allí también resaltar el trabajo que se viene realizando por orden judicial y la captura de homicidas. En lo que ha ocurrido este primer semestre del año 2019, hemos logrado la captura de 37 personas que están relacionadas directamente
principalmente con temas de homicidio. Son 37 personas que estamos sacando y que hemos sacado de las calles que estaban atentando contra la integridad de todos los tulueños. Y muy asociado al tema de los homicidios, también resaltar el tema de la incautación de armas de fuego, donde llevamos al momento 44 armas ilegales, lo que es una cifra muy importante porque son armas con las cuales se venía atentando contra todos los tulueños. Son 44 armas menos en la mano de delincuentes y bandidos en la calle, pero en especial resaltar que de esas 44 armas se han incautado 3 armas de alto poder tipo fusil. Entonces la Policía Nacional viene desplegando esas actividades durante este primer semestre. Esperamos estar cerrando a final de año con unos resultados muy positivos en seguridad ciudadana. Claro que se nos siguen presentando hechos pues de seguridad ciudadana, pero en una ciudad tan compleja, con más de 220 mil habitantes, pues tenemos una policía que diariamente está trabajando por consolidar la seguridad ciudadana, y pues allí lo hemos venido demostrando en los casos los cuales han generado impacto nacional. Hemos dado unos resultados muy oportunos, muy eficientes y en tiempo récord. Resaltar también el tema de las incautaciones, ¿no? ¿Por qué las incautaciones? En especial de alucinógenos, porque es un factor denominador que tenemos que afecta no solamente la percepción de seguridad, sino también el tema de los homicidios. Y una cifra, ya superamos los 700 kilos de marihuana incautados en este primer semestre. Si llevamos estos a una dosificación, pues estamos afectando realmente una parte del eslabón de la cadena criminal. Lógicamente tenemos que ir detrás de toda la estructura, y en ello hemos venido trabajando en programas metodológicos en coordinación con la Fiscalía para poder desarticular todas estas organizaciones dedicadas a este negocio ilegal. Hasta aquí toda la información en CNC Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones. Feliz tarde.